En cada género o estilo de videojuego siempre tenemos una o dos entregas que suelen ser emblemáticas o primordiales para el establecimiento de ciertas convenciones que definirán la esencia de ese sabor tan particular de experiencias. Para los plataformeros existen cosas como el primer Super Mario Bros. O incluso el 3, que pueden ser vistos como entregas fundamentales, mientras que juegos como Street Fighter 2 son la piedra roseta para el género de peleas. Asimismo, en el reino de los JRPGs podemos nombrar varios, pero francamente el que se lleva las palmas por haber definido muchas cosas antes que nadie es Dragon Quest III, mismo que actualmente está recibiendo un nuevo remake, el cual solo reitera su consagración como uno de los favoritos de los amantes de los juegos de rol nipones, y, afortunadamente para nosotros, hace uso del fantástico estilo gráfico HD2D que se ha vuelto tan prominente en Square Enix recientemente. Veamos qué tal les quedó esta reimaginación que actualmente estará disponible en el PlayStation 5, los Xbox Series, el Switch y la PC. En esta icónica aventura tomaremos el control de El Héroe, un joven que es el hijo o la hija, dependiendo de las gónadas que hayas elegido, de Ortega. Un aventurero que, hasta hace poco, llevaba el mismo manto que tú. Sin embargo, como aparentemente ha perecido en una de sus tantas expediciones, ahora te toca a ti continuar con la tradición familiar y ser el salvador del mundo, pues el archienemigo Báramos está haciendo de las suyas. Luego de que el rey te hable bonito y te dé tu misión, ahuéquele, despídase de su mami y vaya a la taberna, porque es momento de contratar a otros aventureros que lo acompañen para que no le den chosto. Muy sencillo, pero no podrá negar que es el arquetipo clásico de las aventuras de rol de fantasía medieval japonesas. Juegos, novelas, anime y manga han utilizado este contexto hasta el cansancio, lo cual solo habla del impacto que tuvo Dragon Quest III en la cultura japonesa. Algo que va a resaltar desde un inicio es que los compañeros de tu party no son personajes como tal, sino que literalmente son mercenarios que contratas en el tugurio local. El juego tiene una party sugerida, en caso de que no quieras romperte mucho la cabeza, pero si te sacudes la hueva y subes al segundo piso de la taberna, podrás definir a tus tres compadres con lujo de detalle, desde cómo lucen, sus estadísticas, personalidad y obviamente el trabajo o clase que desempeñarán. Esto es justamente lo que hace tan interesante a Dragon Quest III, su sistema tan abierto de formación de party, además de que, en nuestra opinión, es un aspecto que lo hace bastante rejugable. La experiencia se puede volver algo distinta dependiendo de la formación de tus personajes. El único que no tiene cambio es el héroe, Gordru Kumpa los cuates. ¿Quién es el héroe sí o sí? Nada de que, ¡ay papá, es que yo quería ser chef o de menos el pregonero del pueblo! Ni madres, en esta casa solo salvamos al mundo. Bueno, sea como sea, tus compinches pueden ser cualquiera de las opciones disponibles desde un inicio, tales como el guerrero, el artista marcial, mago, sacerdote, mercader... ¡Ah! ¡Caída de remesas, perros! ¡Desde 1988! Lo siento, pero no. Aquí el mercader no es tan... efectivo. Guiño, guiño, codazo, codazo. Güey, ¿de nuevo? Olvídalo, nadie se va a reír. Mejor síguele. Pues qué aguados. Continuando, también están el ladrón y el bromista, siendo esta última una de las peores clases que se han concebido para cualquier juego, pero puede agregarle un poco de picante a alguna de tus pasadas por esta aventura, además de tener un secretito para los que saben qué pedo. Además de estas, también tenemos una clase especial que solo puede conseguirse ya avanzada la aventura, ya que eventualmente llegarás a un templo que te permite modificar la clase de tus compañeros, incluida la del sabio, que viene a ser un super mago y posiblemente... el mejor arquetipo del juego. Pero en fin, no sería un remake de Dragon Quest III sin que se agregara una nueva profesión, y en este caso es el llamado Doma Monstruos, el cual puedes sacar a pasear desde el inicio. De hecho, creemos que para este nuevo relanzamiento, esta clase es un tanto indispensable. Además de contar con nuevas habilidades, es la única que te permite acceder al novedoso sistema de peleas de monstruos. Durante tus viajes, encontrarás alimañas pacíficas con las cuales podrás participar en el Coliseo de Zafarranchos Nokemon. Nokemon, hay que convencerlos. Pelea por mis imprestaciones. ¡Ah, me encantan los clásicos! En fin, si no traes a un Doma Monstruos, estas criaturas no te dirigirán la palabra, así que si quieres ver uno de los nuevos elementos de este remake, llévate un vato perteneciente a esta clase de entrada. Además, si son fans, no se hagan. Seguro ya lo han acabado como 30 veces con todas las demás clases. ¡Ay, Godot! ¡Eso está horrible! ¿Yo quiero aventarme una aventura con puro bromista y mercader? ¡Ah! ¿Por qué te haces eso? ¡Quiérete tantito!
Bueno, sea como sea, esta clase es medianamente efectiva y tiene habilidades relacionadas con el mundo animal, además de fortalecerse mientras más monstruos encuentres en la aventura para usarlos en el coliseo. Como nota, si por alguna razón no te gusta cómo está desarrollándose tu party, siempre puedes volver al tugurio para cambiar de compañeros enteramente o, reiteramos, ir al templo y modificar la clase de los que ya tienes. Lo único que te costará es tiempo porque vas a tener que volver a subir de nivel. Para los no iniciados, este título podrá parecerles algo simple. Su estructura en realidad es sumamente básica, pues deberemos explorar un vasto mundo lleno de pueblos y calabozos, siguiendo las indicaciones o pistas que podamos obtener por parte de sus habitantes para progresar. Desde un inicio se nos dice, ¡hey! Estaría chido que consiguieras la llave del ladrón. Por ello, tu primera gran aventura será conseguir este preciado objeto. Y así poco a poco hasta que eventualmente concluya la aventura. Lo importante es que Dragon Quest III fue de los primeros títulos que hicieron esto de forma tan clara para evitar que te perdieras por mucho tiempo simplemente dando vueltas a la Wii y se sintiera que la aventura progresaba naturalmente. Aún así, nos encontramos en un punto en el que la cosa sigue siendo bastante libre. Si se te antoja, puedes ignorar momentáneamente las sugerencias de los aldeanos para explorar o meterte en un lugar completamente diferente. A veces esto desbloquea secciones opcionales que tienen alguna recompensa valiosa o, por el contrario, hacen que el juego se encabrone contigo y te diga ¡naranjas, perro! ¡Todavía no estás preparado! ¡Así es, chamaco! ¡Nada de venir a pasar por aquí hasta no haber macheteado 10 horas! ¡Úsele a conseguir sus llavecitas! Esta sección del mundo es para niños grandes. Así es, banda. Estén listos para que Dragon Quest 3 les patee el trasero. Incluso sentimos que algunas veces el juego espera que te salgas un poquito del camino principal para subir de nivel. Si te enfocas solo en la misión central, muy probablemente te toparás contra una muralla que te haga sentir que estás en el lugar equivocado. No será tan recio como cuando te aventuras a donde de plano no debes, pero el chayote va a traer espinas, así que ve preparando las posaderas. Otra cosa que nos gusta es que cada vez que llegues a un nuevo poblado, te toparás con pequeñas historias que pueden estar asociadas a la misión central o sean objetivos completamente adicionales. En este remake, la presentación está muy mejorada para que realmente te enteres de qué es lo que ocurre en cada lugar, puesto que hay cinemas que hasta están hablados y que te dejan todo claro. Antes tenías que ponerte a platicar con la gente para enterarte de estas situaciones, pero ahora realmente no hay pierde. Además, este relanzamiento cuenta con algunas opciones de calidad de vida, como guías que te indican en todo momento tus objetivos o incluso marcas en el mapa que denotan puntos de interés en los que deberías fijarte. Todo esto en caso de que desees tener una experiencia más llevadera o por si ya no te acuerdas muy bien de algunas cosas y no tienes ganas de tardar una eternidad buscando tu siguiente destino. Como podrán imaginarse, y dada la época de la que proviene este juego, cuando estés explorando el vasto mapa o ya te encuentres en alguna incursión en algún calabozo, serás susceptible a que los enemigos te la hagan de pedo en la forma de batallas aleatorias. Sí, sabemos que esta es una convención que ha caído de la gracia de muchos jugadores con el paso de los años, pero si cambiaran esta forma de abordar los madrazos, el juego sería algo completamente distinto. Sea como sea, una vez que pises el pixel incorrecto, serás transportado a la dimensión de los trancazos, que tiene una perspectiva muy tradicional para la serie, donde el enfoque son los enemigos y no tu party. Esto nos molestó un poco, porque al inicio, cuando estás seleccionando ataques, ves a todos los participantes, incluido a Gordurukun y sus compas. Pero una vez que la madriza se desarrolla, nos enfocaremos únicamente en las alimañas. ¿Entendemos por qué sucede? Pues estamos seguros que si hubieran cambiado esto, se hubieran arriesgado a ser la causa de un golpe de estado en Japón. Nos encontramos a las afueras del parlamento japonés, donde se acaba de armar la grande, debido a la revelación de que cambiaron la perspectiva de las batallas de Dragon Quest III. ¡Destruyeron mi infancia y el país! ¡Malditos dementes! ¿Cómo que cambiaron la pantalla de los combates de Dragon Quest III? ¡Konoyaro! Pero hubiera sido padre tener la opción de un modo clásico y otro más atractivo o vistoso. Después de todo, sí puedes acelerar los combates con tres velocidades distintas, así que tampoco nos salgan con la mamada de que está idéntico al de 1988. Sí tiene sus adiciones. Pudieron haberlo empujado un poco más y dejarlo opcional para el que quisiera aprovecharlo.
En fin, entrando de lleno a los combates, estos continúan teniendo su nivel de estrategia interesante. En ellos los enemigos se distribuyen por grupos, no tanto por entes individuales. Por lo mismo, en muchas ocasiones serás incapaz de atacar un enemigo específico, sino que este sistema elegirá de entre los que conformen el grupo que escojas. Generalmente, la computadora hace un trabajo decente para que machaques la piedra y no andes repartiendo ataques a lo güey. Pero es un sistema que conceptualmente tiene problemas que se fueron arreglando a lo largo de los años con los diferentes remakes del juego. Se fueron agregando nuevos tipos de armas, como los látigos, que te sirven para atacar a varios objetivos simultáneamente dentro de un mismo grupo, o los boomerangs, que le pegan a todo lo que esté en pantalla. Esto ayudó a que varias clases del juego fueran más viables y no dependieras enteramente de los magos para ataques grupales. Aquí la cosa realmente no ha cambiado, incluso el domador de monstruos sigue las mismas reglas. En todo caso, sentimos que el combate se encuentra en un estado muy aceptable, pues recompensa que planifiques y distribuyas las tareas dentro de tu party. Lo único que nos sigue molestando es que hay muchos enemigos a los que les gusta llamar refuerzos, por lo que una situación de por sí difícil puede volverse imposible, dado que tendrás que lidiar con una lluvia interminable de esbirros. Si esto les pasa a banda, quiere decir que andan en una zona en la que no deberían estar todavía. ¿Qué te dije, güey? Chescuincle caguen y aquí todavía no. ¡Sáquese para otro lado! Si se sigue metiendo en donde no le llaman, voy a decirle a Chango este que siga trayendo sus cuates para que se lo madren. Oh, bueno, pues ya me regreso. Pero volveré. Sí, ajá. Nos vemos cuando ya no uses pañales. ¡Uy, qué agresivo! Bueno, sea como sea, hay que tomar en cuenta otros factores, como el ciclo de día y noche, porque los monstruos que salen cuando está la luna son diferentes a los que atacan cuando hay luz. Eso también se refleja en los pueblos, dado que los personajes que aparecen son distintos. Incluso hay pistas e ítems que solo puedes obtener de noche, así que más te vale desarrollar la costumbre de visitar los poblados en ambos horarios. Otra cosa que deben tomar en cuenta, banda, es que esta versión trae algunos cambios interesantes, como algunas secuencias narrativas que te empujan hacia secciones opcionales para que mínimo sepas que existen y tú ya decidas si las haces o no. Además, nos topamos con jefes nuevos en secciones que antes no tenían nada. ¡No bajen la guardia! Todos estos factores nos llevan a concluir que Dragon Quest III ha envejecido excelentemente. Aunque todavía tiene elementos arcaicos, particularmente su pantalla de combate, la aventura se siente como un juego de rol relativamente fácil de comprender. Sigue muchas de las convenciones que se han vuelto parte del lenguaje estándar del género, principalmente porque este fue el título que las estableció. Es más, hasta nos gustaría que muchos de los juegos actuales dieran un pasito atrás para dar tanta libertad como este juego ofrece, pues hace que el sentimiento de aventura sea más intenso. Es un título en el que te puedes perder y encontrar secretos en el mundo si eres lo suficientemente curioso o valiente como para ir a investigar un calabozo o una cueva que no necesariamente tenga que ver con la misión central. Obviamente una de las cosas que más resalta en este título es el apartado visual, mismo que no podemos hacer sino chulear con toda violencia. La Gaming Boner está a toda pastilla, desde los diseños de los personajes y enemigos, pasando por el look de los pueblos que ahora se siente mucho más vistoso que antes, hasta los detalles que hay en el mapa abierto. Es una experiencia por demás bella y abrumadoramente hermosa, que estamos seguros hará llorar a tu niño japonés interno. Ay, Oji-san, ya deje de andar mamando verga y váyase a trabajar. Algo que nos sacó un poco de onda es que el PlayStation 5 trae opciones gráficas para performance y calidad, lo cual nos parece súper extraño. Nomás por no dejar, probamos ambas y no notamos ninguna pinche diferencia. Bueno, ¿Jay por las opciones? ¡Ay, Godot, qué ignorante! Obviamente esas opciones están para los que decidimos comprar un PlayStation 5 Pro. ¡Ay, no mames, güey! El chiste es que se ve vergas y corre chingón. Probablemente la versión de Switch sufre un poco, pero dada la naturaleza del juego, dudamos que sea un problema grave. En el apartado de audio, la banda sonora tiene melodías y motivos que existen desde que Dragon Quest era conocido como Dragon Warrior en nuestro continente, o sea, desde el inicio. Estamos seguros que generará una tormenta de nostalgia que hará que tu Shinji interior esté chille y chille. Lo que nos sorprendió es que, como les mencionamos hace rato, el juego cuenta con actuaciones de voz, tanto en inglés como en japonés. Nosotros, como es costumbre, nos decantamos por el idioma nipón,
Pero hay opciones, incluidos varios lenguajes para subtitulado, como el español. Solo tengan en cuenta que los nombres de los poderes y otras tantas cosas van a cambiar. Bien, banda, nos gustaría declarar que Dragon Quest III HD 2D Remake es la versión definitiva de esta legendaria entrega de Enix, pero estamos seguros de que en algún punto en el futuro se volverá a revisitar de alguna forma. Así de importante es. Lo que sí podemos asegurarles es que es la mejor manera de jugarlo en la actualidad. Además de todas las obvias mejoras visuales y de calidad de vida, como tener auto guardado para no perder tanto tiempo cuando te den chosto, es extremadamente cómodo dado su distribución en plataformas vigentes. Si son fans, tienen que volver a jugarlo con este nuevo lente. Todo lo que recuerdan está ahí, desde la aventura tan abierta y flexible a los deseos del jugador, como el reto que puede significar para los más aventureros. Solo que ahora presentado de una forma francamente hermosa. Para los curiosos primerizos, también es bastante recomendable. Aunque pueda parecer que sus sensibilidades sean un poco de antaño, en realidad es más moderno de lo que esperarían. Es fácil simplemente perderse en la odisea del héroe y disfrutar de las grandes sorpresas y momentos memorables que, estamos seguros, quedarán grabados en su memoria. En pocas palabras, es una excelente versión de un clásico por demás imponente. Gracias a todos nuestros Patreons, quienes en parte hacen posible nuestro contenido. En el mes de noviembre, entre otros, nos apoyan Pedro Marroquín, Eric Centeno, Horm X, Alberto Dante X, Matías Tello, Andrés Pérez, Fernande 29, Un Ángel Guerrero, Héctor G.A., Alexis Valencia, Jonathan Wells, Rogelio Sánchez, Eric Ojeda, Stereo Bang, Ornstein, Andy Meek, Eric Medina, Luis Antonio Rodríguez Lugo, Emma Bridges, Andrés Conde y Alejandro Ramírez. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.